vamos a leer El león y el ratón. Una tarde de verano, Don León dormía la siesta en la selva. Eran tan estrepitosos sus ronquidos que ningún animal podía descansar. «Aquí no hay quien duerma», protestaban los otros animales. A pesar del barbullo y las quejas, el león dormía a pata suelta, lanzando al aire sus ronquidos. Entonces sucedió que al darse la vuelta, atrapó entre las garras a un ratoncillo de campo que andaba despistado. El pobre animal le suplicó temblando: «No me espachurres entre tus garras, rey de la selva. Aunque soy pequeño, tal vez algún día pueda ayudarte si estás en peligro». El león, que no quería hacerle daño, abrió la garra y dejó ir al ratón. Luego siguió durmiendo tan tranquilo. Pasó el tiempo y con la primavera llegaron los cazadores. Querían cazar vivo al león para venderlo al circo. «Lo dormiremos con una inyección y lo atraparemos con la red», dijeron. Y así lo hicieron. Pero el caso es que el rey de la selva se despertó mientras los cazadores iban a por el camión. Al verse prisionero, el león rugió tan fuerte que el ratoncillo lo escuchó. «¿Qué oigo?», se preguntó, sorprendido. «Esos gritos son del rey de la selva. ¡Allá voy!». Y el ratoncillo acudió a toda prisa. «Como lo prometido es deuda, aquí estoy, rey de la selva», le dijo al león. Enseguida se puso a roer las redes a toda velocidad. Gracias a su paciencia y a su buen trabajo, salvó la vida al rey, al león. Cuando por fin éste se encontró libre, dijo al ratón: «Gracias, amigo. Hoy he aprendido que nadie es despreciable por ser grande o ser pequeño. Todos serán valorados por su trabajo y esfuerzo». Espero que esta fábula os sirva hoy. Adiós.